Gracias amigos por acompañarnos al inicio de la segunda hora de su programa Salsa con Causa, el Olimpo del oído salsero por Mambo In Radio, el portal de los bravos de la salsa. No se olviden de visitar nuestro blog www.salsaconcausa.blogspot.pe, donde encontrarán mis artículos sobre estética musical, sobre historia de la música occidental, sobre historia de la música cubana, sobre historia del jazz, donde ya estamos en la treintena de capítulos y luego haremos la historia de la salsa. También encontrarán nuestros artículos salseros y todos los programas de Salsa con Causa anteriores. La salsa no es género musical, por lo tanto musicalmente no existe. Lo que existe son los verdaderos géneros musicales, tales como el mambo, la guaracha, el son montuno, el guaguancó, la guajira, el mozambique, el cha-cha-cha, etc. Por lo tanto, nunca se equivocó ni Tito Puente, ni Machito, ni Graciela, ni Mario Bauzá, grandes maestros de la música cubana y padres del Latin Jazz en Nueva York. ¿Quiénes decían que la salsa no existe? La salsa es una etiqueta comercial abreviante de los géneros musicales cubanos, y que muchos usaron para no pagar derechos de autor presentes y futuros, tal como lo hizo la disquera y banda mafiosa Fania, quienes se enriquecieron a costa de la producción intelectual de muchos talentos y maestros cubanos que fueron acallados y secuestrados y maltratados por la cruel dictadura de los tiranos Castro en Cuba. La salsa como denominación o etiqueta tiene orígenes oscuros y difusos, y la reclama muchos países y naciones, pero Fania, de hecho, no es la creadora ni del nombre de la palabra salsa, ni de ningún género musical nuevo, aparte de los tradicionales géneros musicales cubanos que interpretaron mal y chillonamente para vender sonido de barriada o de gueto o de marginales, a fin de diferenciarse del sonido elegante, profesional y de primer nivel que dominaban los grandes maestros de la música cubana o de la Babel de Acero o en la capital del mundo, Nueva York, y muchísimo antes que se fundara Fania en 1960. Salsa con Causa, el Olimpo del oído salsero. Nunca lo dudes ni lo olvides y anótalo. ¿De qué sirve que tengas miles de discos salseros y que los escuches noche y día si no tienes cultura ni oído musical? Ser coleccionista de salsa no te da el título de maestro o doctor en salsa, porque no te brinda la fórmula secreta para tener buen oído musical. Y no creas que los ignorantes locutores radiales de la baladita salsita te enseñarán lo que es salsa, porque ni ellos saben nada de música, ni menos de salsa. Esos locutorcetes lo que quieren es vender temas de acuerdo a la peseta que les pagan. Es cuestión de su sucio bolsillo y nunca cuestión de oído o de arte musical, del cual no saben nada de nada. Ahora escucharemos, como es de costumbre ya en nuestra parrilla música semanal, otra producción peruana, o Inca, a mucha honra y orgullo. Va para ustedes el bello tema o fusión, se trata del número musical titulado ¿Por qué te vas?, y que ejecutan los Quintos con Tim Marín para el álbum Mag All Star volumen 2 con el sello Mag de Perú del año 1970.
escucharás un cha-cha-cha para Hollywood, o sea, lomo fino de 4 pulgadas. Se trata del tema Cher Cha-Cha, autoría del maestro Johnny Conquet, y que ejecuta musicalmente Johnny Conquet y su orquesta para su álbum Johnny Conquet, con el sello Talle Mayor del año 2017. Escucharás un clásico danzón cubano. Se trata del tema Angoa, la boa, autoría del maestro Félix Reina, y que ejecuta musicalmente la eterna, la paradigmática, la Orquesta Aragón, que solamente hay una, de Cuba, para su álbum Danzones de Ayer y de Hoy, con el sello Discuba del año 1990. Escucha esa belleza de danzón cubano y te darás cuenta de la elegancia musical que antecedió al son cubano. Y es que para ser danzón tenías que haber pasado por el conservatorio de música y aprender música clásica y cánones europeos para ser músico. Ahí no había que tambores y campanas o parafernalia africana. Por eso afirmo que es una tontería decir música afrocubana, cuando los antecedentes directos de la música popular cubana fue la música europea y la música clásica. Que no te estafen, salserito de hoy. Y lee mis artículos sobre la historia de la música cubana en mi blog, que ya mencioné, salsaconcausablogspot.pe, y no te dejes estafar por locutores ignorantes que de música no saben nada, pero se hacen pasar como salseros. Thank you.
desde el mero mero México viene un tema macho de macho. Se trata del número musical titulado Mala Suerte, autoría del bajista Felipe Chía, canta Panchito Morales y que ejecuta musicalmente los Jimbola Combo de Manolo Guido para su álbum Jimbola Combo volumen 2 con el sello Discos Gas del año 1977. Me gusta la voz de ese sonero, sabe afrontar la clave y tiene potencia vocal. Tiene nada, que te ha fallado la suerte. Entre más hundido estás, más hundido quieres verte. Hay un muy viejo refrán que dice muchas verdades. Cuanto tiene vale mucho, nada tiene, nada vale. Ven a bailar, ven a gozar, olvídate de tu pena, ven conmigo a guarachar. Cuando tú no tienes nada, que te ha fallado la suerte. Más hundido está, más hundido quiere verte. Ven a gozar, olvida la mala suerte. Waterfall y que ejecuta musicalmente The Visualize Band de Roger Visualize, el maestro experto en marimba y vibráfono, para su álbum Mind How You Go con el sello Acid Jazz del año 1990.
El maestro Joe Caín nos trae el tema Chunga Ujuru Chunga, y que ejecuta musicalmente Joe Caín y su orquesta para su álbum Latin Explosion con el sello Time Record del año 1964. El tema African Guajira, autoría de Ángelo Jiménez, canta Ángelo Jiménez con el coro de Félix Pipe Pagán, y que ejecuta musicalmente la orquesta Olivieri del trompetista Herbie Olivieri para su álbum A Swinging Combination con el sello Speed Record del año 1968-68. Este tema está cantado en inglés y corresponde al contexto, al tiempo del bugalú, del Latin Soul, del Rip and Blues. Vania nunca tuvo buenos cantantes en inglés ni en bugalú, y por eso también desechó el bugalú o lo mató para no tener competencia y dinero que se le escape del bolsillo. Recuerden que Jerry Masucci les hizo cantar a sus serviles Willy Colón y Héctor Lavoe el tema Eso se baila así, tratando pues que puedan hacer bugalú con la letra de Willy Colón, pero Héctor Lavoe hizo el ridículo cantando este tema en ritmo de bugalú y de la forma más vil y chusca posible. Por eso al final el coro grita, ¡el bugalú no va conmigo! Fue un tema por encargo de la mafia Fania, avisando que matarían el bugalú. Yeah, baby. Now we're going to Latin side for you. With Latin Guajira. Yeah. A little something from me to you now. Come and dance my guajira.
my African twist. And I dance my guarina with African twist. If you put my rhythm together, in you so you feel the beat. Yeah, yeah, little baby. On the left side now. Light my fire, baby. Light my fire. Aquí escucharán el horrible tema Eso se baila así, autoría de Willy Colón, y canta pésimamente Héctor Lavoe, y que ejecuta musicalmente Willy Colón y su orquesta con trombones chillones, como siempre, para su álbum The Hustler, con el sello Fania del año 1968. 6-8. Escuchen la voz de Ñaja Ñaja o de Gago de Héctor Lavoe al cantar ese pésimo bugalú, con un deplorable e insoportable idioma español mal pronunciado. Y lo peor, Héctor Lavoe no tiene voz ni fuerza para cantar el bugalú, que exige pasión y entrega en tarima. Por eso dicen al final en dicho tema: el bugalú no va conmigo, ya que el objetivo de Fania era matar al bugalú, porque no tenían artistas para ese ritmo y esa vibración fuerte que lo hacían a la perfección otras agrupaciones musicales del mismo contexto histórico, como por ejemplo Joe Cuba Sextet, Yanni Colón, los Lebron Brothers, Joey Pastrana, The New Swing Sextet y muchos más, que ejercían bugalú de una manera perfecta y ganaban mucho dinero, y eso era la envidia y la codicia de Fania. Por lo tanto, el Willy Colón y el Héctor Lavoe de Jerry Masucci eran simples chancalalatas frente a estos monstruos del bugalú que acabo de mencionar. Que no te estafen, salserito de hoy.